Algo muy peculiar me ocurrió hoy. Mi despertador no sonó y me levanté tarde. Me despertó Anelda, quien entró sin tocar. Señor Manfredo, son las 9:30. Recojo la ropa y salgo de una vez. Apenas me dijo qué hora era, yo supe que tendría problemas en la agencia. Agencia. Para serte sincero, si hubiera sabido la cara de amargado que iba a poner mi jefe, ni siquiera hubiera ido. Manfredo, ¿qué es lo que te está pasando? Llegas tarde, te vas antes de tiempo, sales sin avisar. Y tu trabajo está cada día peor. Por ejemplo, mira este aviso. La gama de colores, totalmente descalibrada. Y el registro, ¿qué me dices del registro? Cada vez que quiere desahogarse, me llama a su oficina para regañarme. Desgraciado. Está celoso. Está celoso porque me vio el otro día en la oficina del señor Michelot sacándole punta a sus lápices. Para resumir el cuento, yo solamente fui a la agencia para tratar de convencer a la tipa de contabilidad que me diera un adelanto del salario. Pero siempre es la misma historia. No puedo hacer nada. Todos los cheques salen juntos. Tengo que esperar hasta el final de la quincena. Pero yo no puedo esperar hasta el final de la quincena. Llegará el día del juicio final antes de que esa malparida te adelante algo de tu propio salario. No tenía sentido seguir en la agencia. Lo bueno de irse temprano es que evitas la hora de tranque. Igual, yo prefiero caminar. El transporte público en esta ciudad es vergonzoso. Y los taxistas son lo peor. Las pobres criaturas de esta ciudad se ven asediadas por sátiros. ¿Por qué estás tan solita, mi amor? ¿Quieres venirte conmigo? Gritan toda clase de inmundicias. Ella no está sola. La calle está llena de bestias lujuriosas que matarían al hombre más decente solo por enterrarle sus garras a cualquier cosa que pase en faldas. Eso es lo que estaba pensando cuando vi a la hija del señor Michelot. Bajó de su carro y corrió al salón de belleza como si fuera la ninfa de un bosque encantado. La conozco bien, por supuesto. Siempre le echo un ojo encima cuando llega a la agencia a visitar a su papá. Su perrito se tuvo que quedar afuera porque todavía no tiene control sobre su vejiga. Lo que más me extrañó fue después, estando su majestad adentro. Yo pensé que la que hablaba era la mujerzuela esa con sus senos asiliconados. Hola, mi amor. ¿Me llamaste? Pero luego me di cuenta que no, que eran los perros. Sí, los perros eran los que hablaban. Hola, Brittany. ¿Cómo estás? Hola, Fidel. Casi no te lo conocí. Estoy tan brava. ¿Por qué estás tan brava, Brittany? O sea, ellos esperan que me orine aquí en la sala enfrente de todo el mundo. En Miami eso no se hace. Yo no sabía nada de eso. A mí si acaso me sacan a pasear. Y orino donde puedan. Debo confesar que quedé como aturdido cuando escuché a esos perros hablando como seres humanos. Pero luego, que lo pensé bien, se me pasó el asombro. Sí, se han reportado casos similares. Lo que más me sorprendió fue cuando Brittany dijo: No, lo que pasa es que cambié el celular. Papá me metió en su plan familiar y ahora me dan como 1,000 minutos al mes, lo máximo. Oye, pero si quieres gastarlo, llámame, pues. Yo nunca había escuchado de un plan familiar que incluyera perros. Pero bueno, esas compañías están tan desesperadas por sacar hasta el último centavo que meterían en sus planes hasta los sordomudos. Debo confesar que todo esto me dejó muy confundido. De hecho, últimamente he estado viendo y oyendo cosas
cosas que no había visto ni oído nunca en mi vida. Así que me dije, mejor sigo a este perro y averiguo quién es, qué está pensando. Por supuesto, viven en una de esas torres financiadas por narcotraficantes, infestadas hasta el último metro cuadrado por yeyecitos, como ese tal Ricky Arenas y su disque esposa. Nada más por el momento. Hoy es miércoles, así que fui a la oficina del señor Michelot. Me aseguré de llegar temprano para sacar puntas perfectas a sus lápices. Como creativo del más alto rango, el trabajo del señor Michelot es fijarse en los detalles. Y yo intento hacer lo mismo, porque él se lo merece. 20 años en el negocio, y el vicepresidente director creativo sigue a la vanguardia del diseño. Imagínate, el otro día le pedí su opinión acerca de un layout para la campaña de Petrocorp. Y él me contestó, ¿por qué no usar azul cerúleo? Es el color del milenio. Sí, él me tiene un cariño muy especial. Si tan solo su hija... No, olvídalo. Ayer estuve viendo CNN. Parece que andan mal las elecciones en los Estados Unidos. Yo no sé qué carajo es lo que quieren esos gringos. Son una tanda de locos. ¿Cómo me gustaría darles una buena paliza? Anyway. Pasó toda la mañana y el señor Michelot todavía no había llegado. Pero a las 2:30 sucedió lo inimaginable. Apareció su majestad. ¿Mi papá estaba por aquí? ¡Qué voz! Un canario. Igualita a un canario. Yo tuve ganas de decirle, Su Excelencia, no me mande matar. Pero si ese es su deseo, que sea por su noble mano. Pero me quedé mudo, y lo único que me salió fue... No. Ella tampoco dijo mucho. Es una joven de pocas palabras. Salió corriendo porque... seguramente tendría algún compromiso extracurricular. Así que yo asumí la tarea de darle el mensaje a Su Excelencia. Por eso permanecí en la oficina del señor Michelot. Pero el señor Michelot nunca llegó. Debía haber estado en una filmación o algo. La que entró fue la secretaria, la bruja gélida esa. ¿Qué haces aquí? De la oficina del señor Michelot. Como si yo no lo supiera. No soporto a ese poco de secretarias.
Solo tienes que ir a la cafetería, a cualquier hora, y siempre verás por lo menos una mesa llena de secretarias imbéciles ahí, riéndose como tontas y bochincheando. De malas logras que reconozcan tu presencia. Pero bueno, de cualquier manera a las 6 me vine a casa y me acosté en la cama a ver televisión. Estaban pasando el último capítulo de El Conquistador. Basura de producción nacional. Pero allí vi algo que me llamó la atención. En la noche fui a la casa de Su Excelencia, aquella mansión encima de la ciudad. Me quedé afuera, esperando, pero no salió. Ella nunca salió. Cara de Chivo estaba de un humor terrible hoy. Apenas llegué a la agencia, me llamó a su oficina y se puso un poco desagradable conmigo. Siéntate. ¿Podrías decirme cuál es tu juego? Pues, no sé. Nada. ¿Nada? ¿Cómo nada? ¿Tú cuántos años tienes? ¿36? ¿37? ¿Qué haces tú correteando a una chiquilla y para acabar de joder la hija del señor Michelot? Yo no sé por qué, pero yo te voy a dar una última oportunidad. Ponte a trabajar. Tú tienes que trabajar y dejar de estar haciéndote ilusiones con esa niña. Ella está totalmente fuera de tu alcance. Ella no es para ti. Manfredo. Tú tienes otras prioridades
Mírate en el espejo. Mírate. Mírate bien. ¿Ves? Tú tienes que cuidarte, dedicarte a tu trabajo, que ya no es el mismo. Que se vaya para la bestia. Nosotros no podemos seguir con su cara de chivo. Desde que le dieron la promoción esa, se cree Dios todopoderoso. Deja de estar preocupado. Con sus zapatillas de $120. ¿Acaso piensa que yo solamente sirvo para corregir color y montar artes? ¡Yo soy tan buen diseñador como él! Yo podría diseñar logos si me diera la gana. Solamente tengo 30 y pico años. Ya verás. Cuando yo esté diseñando catálogos de moda macho. Sí. ¿Quién dijo que tú eres el único que se puede admirar aquí? Yo me vería mucho mejor que tú en un BM. Lo que pasa es que ahora mismo estoy algo corto de plata. A las 8 me fui para la agencia. Cara de chivo se hizo el que ni siquiera me vio entrar. Y yo le seguí la corriente. Me hice el loco. Como si ni le conociera. Luego me mandaron a colorizar los nuevos logos de moda macho. Me fui. Luego de cenar, pasé a la casa de su excelencia, pero no había nadie. No podía dormir. Pasé toda la noche viendo tele. Hoy me senté en la oficina del señor Michelot para pulir las manchitas en la pantalla de su monitor. El señor Michelot no tolera manchitas en su pantalla. Tiene tremendo ojo para los detalles. Es muy callado, pero da la impresión de que todo lo está captando. De que todo lo ve. Me encantaría saber qué está tramando. Sí, él y todos los miembros de su junta directiva, con sus chistes gringos y sus shopping trips a Miami. Quisiera saber más acerca de lo que pasa en esos círculos. Yo a cada rato pienso que estoy hablando bien con el señor Michelot, pero se me traba la lengua, no sé qué decir. A mí lo que realmente me gusta es afilarlos bien, hasta que saquen sangre. Sí saben a lo que me refiero, ¿verdad? Siempre me invitan a la casa de los Michelot para la gran fiesta de Navidad de la agencia. ¡Qué lujo! La abundancia de bocadillos, copas de vino, decoraciones. Siempre hay una banda de jazz con los mejores músicos de Lisboa.
Por supuesto, ninguno de los otros invitados lo aprecia. Esos gusanos ni se dan cuenta de la bondad del señor Michelot. Se contentan con emborracharse y reírse de los mismos chistes. El mismo bochinche de siempre. Mira cómo se toca cada vez que la mira. Yo no lo puedo soportar. Y obviamente no participo. Sería un irrespeto al señor. Y a su familia. Todo pertenece a ellos. La piscina, el jacuzzi, la mesa de billar, el televisor pantalla gigante con servicio de satélite. La casa tiene más de 25 salas y cuartos. Y yo he entrado a la mayoría. Aunque no a la que más me gustaría ver. Donde duerme su excelencia. Sí, eso es lo que me encantaría ver. Su boudoir, cubierto de botellitas y frasquitos. El olor de canela, vainilla, lilas. Su vestido ahí guindado, flotando tan ligero como el aire. Y un solo vistazo a su cuarto para presenciar las mil maravillas que ahí se esconden. El mismísimo paraíso. Más divino que el cielo. Una mirada a su hermosa cabellera castaña. Su carita tan dulce y serena. La curvatura tibia de su cuello. El algodón suave y finito de su camisita de dormir. Nada. Nada. Hoy de la nada se me ocurrió una idea que me hizo verlo todo claramente. Me acordé de aquella conversación que escuché entre los dos perros. Y me dije, ahora sí voy a saber de qué se trata todo esto. Para serte sincero, el otro día aparté a la Britney esa y le dije, mira Britney, ahora estamos solos. Dime todo lo que sepas acerca de la señorita Sofía. ¿Quién es? ¿Cómo es? Pero la perrita cochina meneó la colita y se dio la media vuelta y se fue. Como si nada. Britney, ¿dónde estabas? Hace rato que sospecho que los perros saben más que los seres humanos. Sí. Estoy seguro. Estoy seguro de que esa perrita Britney no me habló porque no le dio la gana. Lo hace para molestarme. Sí. Pero he tomado una decisión. Voy a ir a interrogar a Fidel. El perro ese, amigo de Britney, voy a ir a interrogarlo. Y así estaré más cerca de resolver el misterio de su majestad. A las 2 de la tarde salí de mi casa con la sólida intención de interrogar a Fidel. No soporto el olor del pollo frito. Y los kioscos en Avenida Perú hieden a eso mezclado con el juguito de la basura vieja. Como si fuera poco. Esos buses echan tanto humo que es prácticamente imposible transitar. Por suerte no tuve problema con seguridad. Los yeyes hacen un gran show. Con sus garitas llenas de cholos armados.
Pero en estos asuntos, la inteligencia es la que manda. Por supuesto que se requiere de una nariz muy afinada y sin ninguna congestión. Aunque ese perro huele tan hediondo que no era muy difícil descubrir dónde estaba escondido. Nada, si la hubiera visto en licra, se le ve toda la mondonguera. ¿Qué quieres? Necesito hablar con su perro. Se trata de un asunto personal. ¡Oye! ¡Oye, tú para dónde vas! ¡Oye! Yo le di a Fidel los suyos sin pensarlo dos veces. Creo que cualquiera puede adivinar quién salió triunfante de esa batalla. ¡Te callemos ahí! ¡Este celular es mío! ¡Claro que no es suyo! Yo sé muy bien de quién es. Ese Fidel, no quisiste hablar, pero ahora voy a poder hablar por ti. Cuando llegué a mi casa tenía la intención de llamar inmediatamente, pero a Nelda le dio por trapear. Señor Manfredo, llegó usted temprano. ¿Se siente mal? Siempre le da por trapear en el momento menos indicado. ¿Y qué es trapear exactamente? Todo ese esfuerzo, y la estúpida no se da cuenta de que solo logra redistribuir la mugre, perfumarla con químicos tóxicos. Pero si me falta poco. Ay, qué culpa tengo de que le Así que decidí salir a caminar, para pensar un rato. Cayó la noche antes de que yo pudiera formular mi plan maestro. Sí, por fin voy a saber lo que está pasando por las cabezas de esos perros. No es tan difícil hablar como un perro. Sobre todo por teléfono. Yo lo escuché. Yo sé cómo es la cosa. ¿Qué tal? Bonito, Fidel. No habrán más secretos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Aquí tiene que estar el teléfono de Britney. Benji, Bowser. Britney. El muy cholo del Fidel escribió Britney con I latina al final. No, aguanta. Déjame practicar mi acento de perro, porque esa perra es bien astuta. Capaz que se da cuenta que no soy Fidel. ¡Eh, sí, hola, Britney! ¿Qué sopa? No, muy racataca, ¿eh? Ella es una perra fina. Sí, hola, Britney. ¿Cómo estás? Es Fidel. Britney, ¿qué hubo de Fidel? Sí. Vamos a ver. Ahora o nunca. Hey, Britney, mi amor, ¿cómo está mi perra favorita, Tranquiline? ¿Cómo así, es Fidel? Hey, Fidel, oye. Yo estaba ahí parado afuera, acuérdate del salón de belleza, que tú estabas cabreada porque te obligaron a orinar ahí en medio de la calle. ¡No! No, por eso te dije que te obligaron. La cosa no anda muy bien. Parece que no son tan íntimos nada.
Ajá. Claro. Sí, dime una cosa, ¿cómo andan las cosas en tu mansión? ¿Tu papi te soba la cabecita cuando llega del trabajo? Ajá. Sí, ya sé que la que te cuida generalmente es ella. Ajá. Te adora locamente, ¿ah? ¿Y a quién le importa? Sí, y dime una cosa. Tu papá siempre me ha parecido una persona bien singular, ¿ah? No, no, por nada en especial. Yo realmente no lo conozco. ¿El de qué va? Sí, háblame un poquito de él. Bueno, a todo el mundo le gusta, así que yo diría que es un hombre muy especial. Te digo, fiel. La vez pasada llegó a la casa súper excitado. Yo no sé qué le pasaba, pero yo creo que era algo súper importante porque en la noche llegaron unos amigos y todo para celebrar. Nunca lo había visto tan feliz. Así es que me dice, Freddy, yo siempre pensé que tú te lo merecías. Era solo cuestión de convencer al comité. ¿Qué te parece, Freddy? Su mano olía así, asqueroso. Esa perra se está pasando. Pero ¿y su excelencia qué? Hay que proceder. Sí, pero la muchacha me parece buena gente. Y es bien guapa. ¿Quién, Sofía? Claro que sí. Y los pelados lo notan. El fin pasado fue una fiesta del club acompañada por primera vez por un muchacho. Y le escuché decirle a sus amigas que es actor y que es súper guapo. Bueno, Sofía llegó como a las 4 de la mañana y por la cara que traía se notaba que no había comido nada. En realidad no entiendo cuál era su afán de ir a esa fiesta. Esa vida no es para mí. Yo no sé yo qué hiciera si no hubiera mis chuletas en salsa y mis alitas de pollo rostizadas. Me encanta la carne con salsa, pero con esa comida seca yo no puedo hacer nada. Y también detesto esa galletita que siempre me quiten tardando a uno, ¿sabes cuál es? ¡Qué porquería! ¡Pura piltrafa! No quiero perros, quiero seres humanos. Necesito gente para nutrirme y enaltecerme. Pero enfócate. Sí, sí, a mí tampoco me gustan. No, que va. ¿Pero qué era lo que me estabas diciendo de Sofía? Está como cambiada. Y luego el lunes vino el muchacho ese a visitarla. Señorita Sofía, llevo el joven Alex. Por supuesto, yo fui a echarle un ojo encima. Aunque tuve que soportar la mano muerta de ese gorila. ¿Ella no? Hola. ¿Cómo te fue en tu casa? Bien. Estuvimos ahí viendo unas fotos. ¿Y vas a salir? Ellos me van a llamar. Resulta ser que dije modelo, no actor. Y solo salí de un par de comerciales. Y esos almacenes baratos de la central nada más. Pero vayan a la casa todos los días. No entiendo por qué le gusta tanto ese tipo. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué será que le gusta tanto? Algo anda mal aquí. ¿Cómo así que un modelito cualquiera puede arrasar con ella? Yo pienso que si puede gustar el modelito ese, también puede gustar el tipo raro ese que me atracó el otro día en la oficina de mi papá. Oh my God, si solo supieras lo horroroso que es. Y es tan flaco, parece como de Somalia. Mi papá siempre lo ignora y a Sofía le da puro miedo. Esa fucking perra hija de perra está hablando de mí. Yo no soy somalí. ¡Mientes! ¡Mientes, perra hija de perra! Tienes la lengua malvada. Y sabes, yo sé por qué lo dices, yo sé. Es por culpa del cara de chivo ese que me la tiene velada. Siempre me la ha tenido velada. Ya no aguanto más. ¿Por qué será que las cosas buenas de la vida siempre le tocan a los modelos y a los hijos de los arquitectos? ¿Por qué? ¿Por qué a uno, a la gente como yo, le tiene que tocar solo migajas de felicidad? Y cuando estás a punto de alcanzarlas, llegan los hijos de banqueros y abogados y te las arrebatan para ponerlas en sus portafolios. Quisiera ser un gran empresario. Sí. No solamente para ganármela a ella y todo lo demás, sino para verlos arrastrarse alrededor mío con sus habladurías y sus chistes condescendientes. El
¡Maldita sea! Dan ganas de llorar. No puede haber un novio. No puede haberlo. ¿Y qué si es un modelo? Si esa vaina son solamente retoques digitales y trucos de iluminación. ¿Qué? ¿Su nariz no es de oro? Es igualita que la mía. ¿Por qué tengo que ser yo el retocador y no el retocado, ah? ¿Por qué? Si tan solo... Es probable que yo sea... un director. O un productor. Y no un simple armador. Sí. Tal vez. ¿Y qué tal si yo mañana me presento a la agencia con... con un vestido carón y su corbata, ah? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué diría mi princesa? ¿Y papá? ¿El vicepresidente director creativo? ¡Ah! Él es tan ambicioso, ah. Tan ambicioso. ¿Pero por qué no me pueden promover inmediatamente a director creativo? ¿O a consultor especial de diseño por excelencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser yo un fucking armador? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser yo un finalista de arte? Hoy pasé toda la mañana viendo la CNN. Parece que sigue habiendo problemas en el norte. Dicen que el resultado de la elección presidencial todavía no se ha podido determinar. Es raro, ¿eh? Dicen que contaron mal los votos, o que hubo fraude, y que ahora ningún partido político quiere darle la victoria al otro. Alguien tiene que haber ganado. Alguien tiene que ser el presidente. El resultado debe estar por ahí, flotando. O tal vez lo tienen oculto, por razones de seguridad nacional. O por alguna conspiración de la CIA. O tal vez hay otra razón.
Hoy estuve a punto de ir a la agencia, pero varias consideraciones me lo impidieron. No me pude sacar ese asunto de los gringos de la cabeza. Ahora dicen que es a la Corte Suprema de Justicia a la que le toca tomar la decisión. Pero la Corte Suprema no puede determinar quién será el presidente. En primer lugar, porque el pueblo no se lo tragaría. Debo confesar que ese asunto me ha tenido bastante preocupado. Durante la cena, me di cuenta que me estoy concentrando mejor que nunca. Señor Manfredo, ahí está su comida. Ya terminé. Me voy. Mi mente está funcionando al nivel más óptimo. Me siento ágil como un jaguar, rapaz como un águila. Nunca había estado tan consciente de mi propio poder. Después de la cena, decidí irme a caminar para analizar ese asunto de los norteamericanos. Y finalmente lo vi todo tan claro. Ya entiendo por qué un dólar es lo mismo que un balboa. Hoy ha sido un día de gran triunfo. Sí, hay un presidente de los Estados Unidos. Y ese presidente soy yo. ¿Cómo pude imaginar por algún momento siquiera que era un mísero empleado de una agencia publicitaria? De cualquier manera, me alegro de que los medios no se hayan enterado. Hay que manejar ese asunto con mucha diplomacia. Lo primero que he hecho es decirle a Nelda quién soy. Es obvio que la muy bruta nunca había estado ante un presidente de los Estados Unidos. No te preocupes, Nelda. De ahora en adelante serás ministro de Vivienda. ¿Pero qué se puede esperar de una interiorana? Hoy no fui a la agencia. Ya no podrán engatusarme más. Ya nunca más voy a tener que diagramar sus estúpidos anuncios. Esta mañana me llamaron de la agencia para ver si estaba enfermo. Claro. Como no he ido en dos días a trabajar. Así que fui, para no levantar sospechas. Apenas entré, el cara de chivo me miró pensando que yo me arrodillaría a sus pies y le suplicaría que no me botara. Pero yo simplemente no le hice caso. Un hombre tan insignificante como él, ¿para qué? ¿Cómo tardé tanto tiempo en darme cuenta de que todo esto está por debajo de mí? Toda una vida gastada en pendejadas. Iman, el jefe quiere que termines esta media página de Frutipay. Trata de no hacer una cagada, que no estás muy bien por aquí. Mientras veía a todos los plebeyos que me rodeaban, pensé, si solo supieran quién está sentado frente a ustedes,
Dios mío, la que se armaría. Hasta el mismísimo cara de chivo empezaría a hacerme reverencias con su sonrisa tonta. Así como cuando pasa el gran Michelot. Oye, qué bueno que decidiste venir hoy. Ahora le puedes firmar la tarjeta que le compramos al señor Michelot. Yo la firmé, sin decir nada. Sabía que era la última vez que tendría a alguien mirando por encima de mi hombro. Apenas realizó mi verdadera identidad, su gélida máscara de autoconfianza empezó a derretirse. No perdió tiempo en ir a reportarles la gran noticia a las demás sabandijas. Causó mucha conmoción, pero yo no tenía tiempo para quedarme a verlos temblar ante mí. La ruta a mi destino es one way, ya no hay vuelta atrás. De una vez me encaminé a la casa de su excelencia. No, el señor Michelot no está. ¿Y usted cómo entró aquí? ¿El portón estaba abierto? No, me la salté. En realidad solamente venía a entregarle unos documentos. Así que simplemente entraré a su despacho y se lo dejaré ahí. No se preocupe. Déjelos aquí conmigo nomás y yo se los haré llegar al señor. Mira, perra doméstica. Obviamente tú no sabes con quién estás hablando. Pero si no me dejas entrar inmediatamente, mis agentes se encargarán de llevarte a una prisión federal en Miami. Y con suerte podrás lavarle los calzoncillos a tu cara de piña, General Noriega. Algún día la pobre se dará cuenta de la urgencia y la necesidad de mis acciones. El man besaba bien y todo, pero está bien bobo. Señorita, a pesar de las intrigas que hay en nuestra contra, te lo juro por lo más sagrado. Que pronto estaremos juntos. Ey, te llamo ahora. Con ese asunto resuelto, por fin podría volver a prepararme para la llegada de la delegación americana. La delegación americana está por llegar en cualquier momento. Pero yo estaré preparado. Yo mismo voy a confeccionar el traje presidencial. Sí. El vestuario presidencial no se le puede encomendar a cualquier sastre por ahí. Voy a alterar algunas cosas. Un par de cortes aquí. Un buen pañuelo. A ver. Ya verás. Ya verán. Listo. El traje ya está listo. A Anelda le encantó. Pero sinceramente me tiene muy preocupado que la delegación norteamericana todavía no haya llegado. ¿Qué puede estarlos retrasando tanto? Pueden ser los cubanos.
Esos han estado muy hostiles últimamente. Hasta fui al Hotel Continental a averiguar si sabían algo de ellos. No, señor. Lamentablemente no tenemos ninguna información de una delegación americana. Pero si usted me facilita un nombre y un apellido, quizás así le podamos ayudar. Mire, señorita Guerra. Usted sabe perfectamente de qué delegación le estoy hablando. Y mi tiempo es muy valioso. Así que déjese de rodeos y dígame si han llegado. Bueno, señor, entonces le voy a llamar a alguien que sí lo va a poder atender. Permítame. Se supone que los agentes de seguridad de un hotel tan prestigioso deben mantenerse informados sobre asuntos de alto nivel. Pero no sabían nada. Es como sufrir de congestión nasal, cuando lo que queremos es respirar libremente, libre y democráticamente. Les estoy hablando del paso libre de bienes, de servicios, de productos agroindustriales y de los mismos elementos naturales como el agua y el aire. Por las dos fosas de nuestras propias narices. ¡Oye, pero tú estás loco! De nuestra propia nariz. ¡Loco! De la nariz de nuestra propia América. Apenas vi a los agentes de la delegación americana, me sentí muy aliviado. Los miembros del servicio secreto son bastante profesionales. Me trasladaron con medidas de máxima seguridad aquí, a la Casa Blanca. El tiempo pasa tan rápido aquí. Tan pronto llegué a la Casa Blanca, tuve que dar una conferencia de prensa. Los periodistas me bombardearon con todo tipo de preguntas. A ver, señor Moncado. Gorsh. Señor Gorsh, usted presidente había... Presidente Gorsh. Ah, presidente Gorsh. Ya veo. Bueno, usted había declarado que nunca ha sido internado. Pero nosotros queremos saber... Y como ya mencioné, este vendría a ser mi primer mandato. Pero debo decir que mis credenciales son impecables. Sí, claro. Sí, claro. Creo que mi colega se refería a... La pregunta es, ¿alguna vez ha tomado medicamentos para cualquier condición irregular? Ese es un tema delicado. Cuando uno es joven, uno busca los placeres. Y en esa búsqueda, muchas veces, el balance entre lo placentero y lo razonable es... Bueno, debo decir que siempre he sabido renunciar a mis placeres para cumplir con mis obligaciones. Lo cual no significa que no conozca los placeres, obviamente. Pero ese tipo de indiscreciones no afectan mi capacidad para gobernar. Por lo tanto... Podemos continuar con la próxima pregunta. Por supuesto. Ella no debe enterarse de nada de esto. Ustedes comprenden, ¿verdad? No.
no, no estamos muy claros. ¿Quién es ella? ¿Y de qué no puede enterarse? ¡Esto es insufrible! Esta conferencia de prensa ha terminado. Casi pierdo el control. Pero aquí, la imagen pública es muy importante. Muy, muy importante. Conceder una entrevista exclusiva. El periodista trató de enredarme con sus preguntas capciosas, pero no me dejé manipular por su jueguito pendejo. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Describa lo mejor que pueda lo que está ocurriendo en este dibujo. Sí, claro. Usted quiere saber cómo reaccionaría yo frente a situaciones similares. ¿Qué tanto peso tendrían mis creencias personales a la hora de formular un plan económico viable? La justa distribución de las riquezas. Es una gran responsabilidad ser el hombre que tiene que repartir el chorizo. Y en este país hay hambre. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, tenemos que aceptar una verdad irrefutable. Y es que en este país hay bastante chorizo. Es por eso que si yo decido darle más chorizo a ella, es porque quiero asegurarme de la continuidad de nuestra forma de vida. No entiendo por qué insisten en cuestionar mi credibilidad. Todo es asunto de la empresa privada. Todo el mundo sabe que cuando los empresarios se meten un pase, los periodistas estornudan. Esos serían capaces de publicar cualquier cosa para hacer lucharle el piso a un hombre honrado. Por eso es que he puesto especial cuidado en desarrollar mi plan de política exterior. Y he descubierto una cosa. Estados Unidos son el mismo país. El mismo país. Y si no me crees, compruébalo. Compruébalo tú mismo. Intenta escribir Estados Unidos. Y todo lo que conseguirás escribir es China. China.
multinacional farmacéutica para ofrecerme una pequeña y patética coima. Manfredo. Buenos días, Manfredo. Manfredo. Bilge. Bilge W. Gosch. Presidente and Commander in Chief de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Podría tomarse estas dos pastillitas, por favor? Please. Tómeselas. Eso es. Gracias. He tomado control absoluto. La patria enfrenta una terrible amenaza y yo he asumido la responsabilidad de defenderla. Una vez que la inminencia y gravedad del ataque fue aclarado en los informes de inteligencia, los médicos de la Marina me administraron un cóctel de vacunaciones y sueros antiquímicos. ¡No puedo hacer esto! ¡Vamos, señor Moncada! ¡Vamos, señor Moncada! ¡Tranquilo, tranquilo! No! There you are, sir. That's the best stuff from the Pentagon's top shelf. Of course. I thank you, Doctor. First Lady thanks you, too. Mr. President, the Earth Link has been enabled. We are ready for you to begin your speech, sir. Do good, sweetie. The transmission chair will appear in 5, 4, 3, 2, and 1. You may begin whenever you're ready, sir. You are now live, sir. My fellow Americans, I am here tonight to inform you of the very real and very serious peril facing our homeland. By now you are aware that the threat level has been raised to red. As of yet, there are no vaccines. The nation's finest doctors are working around the clock to create such medicines. Until they discover them, however, we must remain resolute in the face of danger. We must stand united, breathing deeply and without fear. It is my solemn duty to protect the American people. Practitioners of evil will not force us into patterns of congestion. Not on my watch. We will breathe freely. You can help by reporting any and all suspicious activities to your local authorities. The First Lady and I know we can count on you, just as you can count on us. So remain calm and inhale deeply from the sweet and pure American air. As we go forward, grateful for our freedom, faithful to our cause, and confident in the future of the greatest nation on earth. God bless you, and may God continue to bless America. Good night. Oh.
estos tiempos nada es igual. Nada es igual. No me vendré más a tu suciedad. Ya yo tampoco soy. Podrás